Bueno, e, egun hon guztioi eta eskerrik asko behin ere e, tortzagatik. Gazteizko budaletxeko kultura, eskuntza eta kirol kantoratu dituen kasetaritza bertatik bertara jardunaldien e, barruan antolatuko den bigar, bigarren itzaldi honetara. Gaurkoan, Grezia una krisis akabada itzaldia izango dugu, Dora Makri kasetariaren eskutik. Makri handerea, Suitzan jaiotako ibilbide luzea duen kasetari greziarra da. Y a Hoguita Manurteco, experiencia Arequín, Veré Rico, Comunica Videtan. Buenos días a todos y muchas gracias por su presencia una vez más. Dentro del marco de las jornadas periodísticas organizadas por el Departamento de Cultura, Educación y Deportes del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, para hoy se ha programado la conferencia Grecia, una crisis inacabada, a cargo de Doña Dora Macri, periodista griega de larga trayectoria, nacida en Suiza, que cuenta con casi 30 años de experiencia en la profesión. Makri handereak zientzia politikoak eta kudeak eta politikoa ikasi zituen Atenaseko Unibertsitatean, eta ondoren Eliniki Radiofonia Tielorazi, ERT Greziako Irrati Telebista Publikoaren txat, lan egin zuen korrespontxal bezala Madrilen. Mila bederatzire hundalaro gaitan maiatzetik, bi mila mairuko ekainak arte. Hain zuzen gobernu greziarrak komunikabidea itxi zuen arte. Madrien bertan ere bere herriko hainbat komunikabideren txat lanak egin ditu. Ala nola, Atenaseko nea teotile horazi izarkatearen zat, Athens News Agency eta Macedonian Press agentziaren zat ere. Aurretik, Mega Channel Journalist ere erreportari lanak egin zituen, eta baita albiztegi entzat eta albizte express eta proti egunkarientzat entzat editore lan, lanaren ardura izan zuen. Dezia que la señora Macri estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de Atenas. Comenzó a trabajar en la capital griega para El Iniki Radiofonia Tielorasi ERT, la radiotelevisión pública griega, de la que ha sido corresponsal en Madrid desde mayo de 1995 hasta el 11 de junio de 2013, fecha de su cierre por parte del gobierno griego. Además, ha sido corresponsal en Madrid de la Star Channel Nea Tielorasi de Atenas, así como de la agencia Athens News Agency y Macedonian Press Agency. Anteriormente, trabajó en Megachannel Journalist. como reportera y editora de informativos, y también en los diarios atenienses, Express y Proti. 2006-2007, Madrilen ere Greek National Tourist eh, Bugo zuzendu zuen, hau da, Grecia turisma sustatzeko erakunde nazionala, España, Portugal eta Latinoamerikarako. Bertan, arlo turistikoan, sustapen kulturalean eta erlase publikoetan ere lan egindu. Gañera, hispano del Carte Arén, lenda cariordia Macri anderea. De 2016 a 2012, eh, la señora Macri dirigió en Madrid la Greek National Tourism eh, Tourism organización nacional de turismo griego para España, Portugal y Latinoamérica, ejerciendo labores en el ámbito turístico, la promoción cultural y las relaciones públicas. Además, es también vicepresidenta de la asociación cultural hispano helénica bueno, que ya golusatu gabe, eh, itzemango diot Macri andere ari, mesedes eh, gogorarasi itzaldi ama itzerakuan, galderak egiteko chanda batzabadu kodela, mesedes itzali edomututu saekeleko telefonoak. Eskerrik asko. Por último, antes de pasarle la palabra a, a la señora Macri, recordarles que al final de la, de la conferencia se abrirá un turno de preguntas. Por favor, apaguen o silencien sus teléfonos móviles. Muchas gracias. A ver, ahora. Sí. Soy periodista de 30 años, ¿eh? siempre con micrófono, si no sé encender un micrófono. Pues buenos días. Uh, no os veo muy bien por las luces, pero me parece extraño que yo estoy aquí porque solía estar siempre al otro lado uh, escuchando a alguien contando cosas. Uh, muchas gracias al ayuntamiento de Vitoria, de Vitoria gasteiz que estoy aquí. ¿Qué hago? Lo traigo más cerca, así, por ejemplo. Bien, pues ahora sí, hasta yo lo oigo. Muchas gracias por estar aquí todos hoy. Gracias al ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Cuando me llamaron por parte del icono cultural José Félix, me ha pillado por sorpresa todo esto, pero he recibido con, encantada de estar en País Vasco porque tengo un amor especial. Llevo viviendo 22 años en España y creo que País Vasco para mí es el mejor. Es la Suiza española, lo digo siempre porque he nacido en Suiza, entonces mi pequeña Suiza siempre está aquí. Uh, tengo un amor especial para Victoria también, porque venía aquí cuando mi hija todavía era muy pequeña. Uh, y solo quería uh, decir que cuando pensé cuál podría ser el título, digo: Una crisis inacabada. Cuando hablábamos con José Félix todavía, no había pasado todo esto, lo que vivimos esos días. Uh, yo creo que podemos ir empezando. Pero si alguien uh, quiere interrumpir, realmente me puede parar y yo le respondo. Si me quiere interrumpir mientras o quiere preguntar cualquier cosa de lo que estoy contando, eh, es una amplia presentación de quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí y qué está pasando ahora. Y les agradecería, si se aburren, además pueden irse también, no hay problema. Yo lo puedo comprender. Y además les agradezco porque es un día laboral y, y están aquí. Entonces ya podemos empezar. Pues una crisis inacabada. Me pongo las gafas porque la edad no perdona. Esta es la imagen en el 2012, que vivíamos con, con la policía delante del Parlamento griego, 2012-13. Si, si bien habéis oído noticias, hemos tenido también movimiento en la plaza de Sintagma durante un mes, estaba ahí gente, se manifestaba todos los días. 40.000 personas, atenienses, se acudían todos los días. Esa imagen ha cambiado radicalmente en enero, el pasado de enero, cuando ganó las elecciones siria, porque la policía no ha vuelto a aparecer por ahí y no ha pasado nada. Quiero decir que no hemos tenido ningún episodio. Eh, probablemente esa imagen, no la, espero que no la vayan, volvemos a ver. Esa es la bandera griega. No sé por qué la encontré y digo, la voy a poner, les explico. La bandera griega tiene esa cruz a la izquierda, no porque somos los griegos ortodoxos, ahí todos fieles, religiosos, con los curas, con los trajes esos negros que llevan eh, de, de hace siglos, sino porque esa bandera es la, la bandera que utilizaban los barcos griegos que ponían bombas a los turcos, porque nuestra guerra de independencia la hemos tenido en 1821 después de cuatro siglos de ocupación alemana. Entonces, el blanco y el, negro, y el azul son los mares y el cielo azul y el blanco son las casas de las de las islas, las cícladas. Entonces, como la Iglesia ha tenido un papel importante a esa guerra de independencia, les hemos, hemos dejado la cruz precisamente por, por honor. Entonces, eh, nada, nada más que eso y las, uh, eh, cada, cada color representa una frase de las, de las uh, representa una sílaba de la frase elefthería y Thanatos que significaba libertad o muerte que, esa, que era la como bien saben tenemos elecciones anticipadas en septiembre de 2015 no nos aburrimos nada desde el 2007 es la sexta vez que vamos a tener Elecciones generales. Eh, no incluyo las uh, elecciones europeas. No se sabe todavía la fecha. Se calcula que podría ser el 20 de septiembre. Es una crisis inacabada y hoy vamos a ver qué, es la, qué significa el déficit en la arquitectura de la Unión Europea y el fracaso de las políticas de la austeridad eh, como respuesta a una crisis económica. Porque Grecia somos el ejemplo del fracaso. La crisis económica nos enseña mirar de dos formas: ¿qué miramos? Las personas o los números, el euro o la democracia, los intereses o el estado del bienestar social. No sé si conocen que Europa, la palabra Europa es de la palabra griega Evropi, que se compone de dos palabras: Evros más opi. Evros significa la longitud y opi es el agujero. Entonces es esa mujer fenicia con los ojos grandes. Europa eso significa, una bella mujer, que la raptó nuestro Zeus, el jefe de los dioses griegos. Y ha tenido hijos con ella, la raptó, fueron a Creta. Pues Europa y sus logros, desde que conocemos el concepto de Europa, las ideas, la democracia, la libertad, pero el mayor logro es la democracia, no la función de los mercados. Y les pregunto, ¿quién de ustedes hace... Diez años sabía lo que pasaba con la bolsa, si, qué era el, la, la prima de riesgo. Yo no lo sabía, era periodista y no me ocupaba yo de la prima de riesgo de los países, ni de la deuda de los países. Y mire dónde estamos ahora. Bueno, una imagen para relajarnos un poco. Supongo que conocen a Santorini, es una belleza. Vamos a ver unos datos generales de Grecia. La forma de gobierno es República Parlamentaria. una población alrededor de los 11 millones. Somos miembros de cualquier um, eh, internacional uh, unión que podáis imaginar, uh, unión europea, la ONU, la OTAN, la CDE, etc. etcétera. Tenemos una línea de costa de 15.000 eh, km eh, y es el undécimo litoral más largo del mundo. No es poca cosa. Eh, 1.400 islas. de las cuales son islas rocosas, blancas, verdes, lo que quieran. Eh, siete archipiélagos y de esas islas las 227 están habitadas. Somos, estamos estratégicamente ubicados entre tres continentes, Europa, Asia y África. Ahí, este cachito. Y aquí quiero presentar una queja al tiempo, cuando se dice el tiempo y pone Europa. No se muestra Grecia nunca. Se queda hasta la mitad del mapa, es todo lo que es centro de Europa, un poco de, del oeste también. Pero Grecia no está nunca. Me, mirad al meteo. Estamos ahí, estamos ahí los pequeñitos ahí abajo. Grecia se divide en 13 periferias y 52 nomos, que son las prefecturas, y lo ven por los colores son las periferias. otra isla. Entre, entre, no, me, no puedo quitarme la condición de, de ser la directora de la oficina de turismo, entonces, entre todo eso que os voy a contar, mejor que veáis alguna isla así un poco para que aquí. aquí es una belleza. Es una isla eh, <coughs> perdona, eh, de las islas de Dodecaneso, que por cierto, en 1947 eh, nos, nos la han dado los, eh, los italianos, Ahora os explico. Son varias islas de Grecia, Monte Athos, nuestra Extremadura, porque no hay nada, miconos, Chios, Santorini otra vez, aquí, aquí es Zakynthos, otra vez otra isla de Dodecaneso. Bueno, vamos a ver. Grecia es miembro de la Unión Europea desde 1981. ¿Qué les parece? A mí me parece maravilloso porque España y Portugal entraron en el 86. ¿Pero por qué hemos entrado antes? Si no pintamos nada, somos el 2% del PIB europeo por dos razones. La posición geoestratégica, como hemos dicho, estamos entre tres continentes, y el legado cultural. Es que tenemos una historia, aquí vamos a competir, más larga que vuestra, lo siento, que el país vasco, que tenemos un problema. Os voy muy brevemente contarles un poco de la historia de Grecia. No es que quiero dar un clase, una clase, sino. será moi breve. Empezamos, ve, encontramos restos humanos en Grecia desde, mil, eh, desde 120.000 hasta el 10.000 antes de Cristo. De 7.000 a 3.000 es el período neolítico, encontramos eh, yacimientos de necrópolis en Peloponeso, Macedonia y Tesalia. De 3.000 a, 100, a 1.100 edificaciones en Creta, Grecia continental, das Islas del Norte del Mar Egeo. Y ahí, al principio del segundo milenio antes de Cristo, tenemos la civilización minoica en la isla de Creta. No sé si la conocen. Les hablo entre ustedes y vosotros, no sé por qué, pero bueno, perdonadme que, que estoy, estoy, un poco. A ver, entonces, Knossos es la base, el palacio de Knossos. En 1500 antes de Cristo, el volcán de Santorini destruye Creta y la civilización. Cuidado, y la civilización cretense, y empieza la civilización micénica. Tenemos tres civilizaciones: la minoica, la micénica y la cicládica, de las islas cícladas. Pues entonces, en 1500, tenemos hasta el 1200, eh, tenemos la civilización micénica en todo. Ay, perdonad que he vuelto atrás. Pues aquí unas imágenes: aquí es el palacio de Cnosos de creta las señoras de Knossos, partenón uh, meteora hermis de praxíteles y un poco de mar también vamos a ver seguimos todavía antes de cristo tenemos dos siglos que es nuestra edad media son los años oscuros que se llaman al siglo IX y VIII, no sé si han oído de homero vale eh, ahí está y mi abuelo también que recitaba homero Nuevo y octavo siglo antes de Cristo. Tenemos nuestro periodo de renacimiento de las letras. Es el periodo geométrico. Se están creando las polis-estado, las ciudades-estado, el alfabeto griego. Tenemos Homero y sus obras, Ilíada y Odisea. El siglo séptimo y sexto es el periodo arcaico. Expansión colonial hasta España al oeste. Ya verán, hemos llegado al siglo VI, el VII aquí en España, 600 antes de Cristo y luego ya tenemos el periodo clásico que es el, el siglo V a 4 hegemonía de atenas siglo de oro de las letras y las artes sócrates platón y todos los filósofos griegos eh, para nosotros la filosofía es una base de vida no es que no nos quedamos a platón sino lo uh, mi hija estudia filosofía en atenas no podría hacer otra cosa luego puede ser enfermera o lo que quiera pero primero filosofía pues uh, del siglo IV tenemos, antes de Cristo siempre, decadencia de Atenas, Macedonia del rey Filipo II y su hijo Alejandro Magno, que llega hasta la India. Aristóteles, otro filósofo, es maestro de Alejandro Magno. El siglo XIII hasta el I es el periodo helenístico, tenemos muerte de Alejandro de Magno y reparto de sus tierras a sus generales. Ahora verán un mapa que lo, que lo entenderán mejor. El 146 los romanos llegan a Grecia. Ya, ya conquistan Grecia y del siglo I al siglo III, después de Cristo, Grecia es parte del imperio romano. El cristianismo se impone y reemplaza el panteón griego. Ahí dejamos de tener politeísmo, los doce dioses, qué bien, qué cómodos estábamos y tenemos solo un dios. Siempre me gusta con esto porque los hemos creado los doce, seis mujeres, seis hombres, igualitario. Pero han tenido todas las virtudes y los defectos de todos los humanos. Estaba muy bien, podías dedicar y hacer ofrendas a cualquier te convenía mejor. Griegos en España, 600 antes de Cristo. Esa es la trayectoria. Si lo ven, Ampurias ya lo, ya, lo, ya lo conocen y se ve bien en el mapa. El siglo séptimo a sexto es aquí está en ese mapa ven Grecia y sus colonias. Para nosotros el concepto de Grecia es este: ni hemos conquistado el mundo, ni queremos todo el mundo, ni nunca hemos querido conquistar a nadie. Eso es lo que pensábamos. Y ve, si, si, puede, si, si podéis ver, es todo alrededor del mar: todo lo que es Asia Menor, todo el Mar Negro, Magna Grecia, que es Sicilia y el sur de Italia, luego Marsella y el norte de África en una parte. Aquí, eh, esto, este es el siglo IV. Si ven el Imperio Persa es lo que es hoy Turquía. Los persas intentaron tres veces, hemos tenido tres guerras en, en la antigüedad, esto el cuarto siglo antes de Cristo, pero nunca jamás han podido ganarnos por una razón sencilla, porque nosotros solo sabemos una forma de, de luchar durante cualquier guerra, somos guerrilleros. Nos viene, de, de, pero por la cuestión territorial, Grecia es muy muy pequeñita, muy reducida, es una cuarta parte de España, entonces es imposible para, para unas tropas que necesitan un campo de batalla. Nosotros no tenemos grandes campos. Entonces está muy bien estar, uh, tener termopilas, por ejemplo, y luchar contra todos los persas. Esto, lo, esto ya por la historia. Y ya pueden ver cómo la Tracia, que era enorme, Macedonia también. Yo soy del norte de Grecia, de esa parte de Macedonia, Epiro al lado, Tebas, Atenas, Esparta, Creta, Chipre. Todo esto existía. Esa, esas son las conquistas de alejandro magno, que llega hasta la india, según ven, y luego uh, se reparte todo ese territorio a, los cuatro, uh, a sus cuatro generales que tenía. como ven, eh, tampoco queremos todo esto, pero hay alejandrías, ciudades alejandrías en todos esos territorios. Eh, y además, hay yacimientos arqueológicos, y eso es una maravilla, con, con todo lo que se creaba, y porque las películas americanas de Hollywood le presentan como un cachas que ha conquistado, que es un imperialista, pero no tenía ese concepto. El concepto siempre de los griegos cuando hacían colonias era crear templos, eh, introducir a la gente ahí a la filosofía y además Alejandro adoptó todo lo que los persas, por ejemplo, todas las costumbres de persas. Por eso los macedonios no les, no les gustaba. Pero él no quería hacer una integración una de, la, de las poblaciones por la fuerza. Vamos a ver qué pasa después del 324. Grecia forma parte del Imperio Bizantino porque, según eh, eh, saben, el, el rey Constantino eh, cambia la nueva Roma ya, es Constantinopla, es la polis del Constantino. 1204, Constantinopla pasa en manos del Occidente, sobre todo de Venecia. Se hace la reconquista en 1262. El siglo XIV es una fecha importante para la historia griega, en 1453, cuando los otomanos conquistan a Constantinopla. Es caída del imperio bizantino y comienza el imperio otomano. Y toda esa zona que veían antes con los persas ya es, es otomana. Después de cuatro siglos al sur, eh, empieza la guerra de la independencia griega después de cuatro siglos de ocupación alemana pero esto pasó a, al color azul oscuro ahí empezó eh, los primeros guerrilleros griegos y luego con, eh, con diferentes acuerdos internacionales y, y este mapa es importante porque mire en qué fechas eh, estamos creo que españa lleva cinco siglos sin que sus fronteras se hayan movilizado no si no me equivoco luego si quieren lo hablamos pero nosotros eh, hasta en 1947, Todavía añadían, nos quitaban, nos daban, nos quitaban, nos daban, eso pasaba. Y eh, vemos aquí que el, el 1832, que tenemos el primer gobierno en Grecia, es el, el azul oscuro. Eh, luego, con, con un acuerdo unos años después en Berlín eh, y, de, y en Constantinopla, nos, eh, nos, nos dan también la parte azul, eh, las islas jónicas que están a la izquierda corfú y las otras siete islas eh, y esto nos, eh, lo, nos lo dan los británicos iban añadiendo la, 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 el color verde es macedonia de donde soy yo y además están ahí la tumba de filipo ii es el padre de alejandro magno toda esa zona y, y luego justo al norte tenemos a, a la macedonia que llamáis aquí en españa que es era una parte de la Macedonia antigua, era la parte norte. Bueno, ahora reivindican todos los símbolos de Alejandro Magno, llaman su aeropuerto también lo mismo, dicen que quieren conquistar a Salónica, y son un millón de personas. Y estamos en 2015, no se pueden. Los arqueólogos se ríen mucho de esas historias de propaganda política, pero bueno un dolor de cabeza que tenemos del norte. luego tracia también se añade en 1923, que es tracia es el color beige. y luego ocurre una cosa extraña. en 1920, eh, lo que es tracia eh, del oriente, tracia del este, y también la zona de, de, de color amarillo, el, los últimos. Se dan en 1920 y se nos quitan en 1923, porque en 1922 Grecia recibe de toda la parte, la parte de Asia Menor un millón de refugiados griegos que vivían toda su vida, de todos los siglos, en esa parte de Asia Menor. Porque empezamos una guerra con los turcos y lo empieza el primer monarca que hemos tenido. En Grecia no tenemos. Eh, si, si preguntan a los griegos, somos antimonárquicos porque nunca hemos, no hemos tenido. Monarquía. Entonces el primer rey que, que tenemos es el abuelo de la reina Sofía, eh, que se llamaba Constantino y le vino la idea de reconquistar Constantinopla y empieza a guerra con Turquía que no nos convenía para nada. Perdemos, nos echan al mar y echan un millón de griegos y todos estos se absorben a toda Grecia. Esto es importante como mapa porque Grecia hoy es menos. La parte amarilla es todo lo que ven ahí y con las islas. Si ven a la derecha y abajo ...donde está, al lado de Creta... ...esas islas son las últimas que hemos adquirido... ...las islas de Dodecaneso, las fotos que veían antes... ...y nos las han dado Italia... ...no sé si han visto la película Mediterráneo... ...de unos soldados italianos que habían quedado... ...había acabado la Segunda Guerra Mundial... ...y se quedaron, se quedaron en esas islas... ...y después de dos años les llamaron y les han dicho... ...pero hace dos años ha terminado la guerra... ...era precisamente el día que en 1947 cuando eh, nos devolvían los, las islas de eso Otro problema que tenemos, si ven, hay muchísimas islas que están casi pegadas a Turquía. Tenemos un problema, uno de los problemas bilaterales que tenemos con Turquía, por eso que tenemos tanto armamento, ahora os explico qué es esto, pagamos mucho para, para tener... Siempre, el, ya sabemos, el mercado de... Y la, las guerras son el primer negocio en el mundo y somos la víctima. Les explico. Si ven la mitad de las islas, eh, Turquía reivindica las 12 millas. Con las 12 millas que reivindica, eh, significa que la mitad de las islas pasan a Turquía. Nosotros decimos 6 millas. 6, eh, eh, sí, 6 millas. Entonces quedamos en esto. Siempre estamos en, en ese debate. Vamos que a ver qué pasa en el siglo XX. Particip Grecia participa en las dos guerras mundiales y además en las dos guerras balcánicas. Que no, es, que no es poca cosa. La guerra civil griega es 10 años después que la española, de 46 a 49. Entonces, en 1950 Grecia está a cuenta cero, me refiero, está en ruinas. Eh, y ahí comienza la reconstrucción. Pobreza, hambre, mmm, no hablamos de trabajos, no hablamos en 1950. Pasamos unos años hasta el, hasta el 67 con muchísima tensión en la vida política, cambiaban los gobiernos, eh, muchas luchas, muy, eh, bueno, injusticias. Un país pobre, eh, no lo olviden. 1967 al 74, dictadura de los coroneles. Durante siete años los hemos aguantado, los hemos puesto muchas bombas y nos hemos, les hemos quitado del medio, menos mal, eh, porque duraron poco pero bastante para hacer la, la historia con Chipre. No sé si conocen qué pasó con Chipre, eh, que ellos intentaron matar a Macarios. Bueno, otra historia larga que ahí intervino y ocupó la mitad de Chipre, Turquía. Siempre estamos en, en un sitio muy interesante. Milo, 1974, transición, gobierna nueva democracia con Constantinos Karamanlis. Ha sido una figura clave para la transición griega, eh, era nuestro de Gaulle, así le llamábamos, porque era poderosísimo, era un hombre muy fuerte. Entonces, él con sus otros padres, eh, con los otros padres de la Unión Europea, han decidido que el 81 Grecia entrase a la Unión Europea. Él era amigo de todos los, eh, los jefes, los líderes europeos de aquella época. El 81 la cosa cambia. Gana el Partido Socialista con Andreas Papandreou, otra figura importante. Eh, hemos tenido políticos importantes. Lo que nos ha tocado hoy es distinto eh, a lo largo de la historia. Y aquí estamos 2007-2015. Como les decía antes, el partido de Siriza, de un 5% en el 2007, llega el pasado enero al 36,34%. Nueva Democracia, el partido eh, de derecha, de centro-derecha. Del 41 llega al 27, a las últimas elecciones. He elegido esos cuatro partidos porque están en la vida política más de 20 años, por eso. Porque todo lo demás entra, aparece y luego desaparece. El Partido Comunista, entonces, está del 1, 8% al 5%. Siempre está entre 5 y 8, no se, no se mueve. No se, no se abre sus uh, puertas ni las cierra, siempre está con el mismo porcentaje. Y el PASOK, que vemos que está del 38,1, incluso 43,94 en el 2009, y hoy está al 4,68. Esto es producto de la crisis. Y esa diferencia y esas caídas, sobre todo caída de bipartidismo, se debe a esa crisis. Aquí vemos la evolución de los partidos políticos del 2007 a 2015. Del color rojo es sirisa, Nueva Democracia es naranja, como ven cómo se evoluciona. El Partido Comunista y, y el Partido PASOK, que son los socialistas. Eh, las elecciones generales del pasado enero, como ven, los porcentajes son así: Siriza Nueva Democracia, Amanecer Dorado, es la vergüenza de nuestro sistema democrático, otra creación de la crisis, otro producto de la crisis. Topotami que se parece más a, a ciudadanos, el Partido Comunista, los griegos independientes con los que formó el gobierno Tsipras. Eh, precisamente cuando le preguntaron y por qué no no has tenido como aliado Topotami por ejemplo, dijo este no me va a crear hipotecas, es un partido de, 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 ex de derechas y, pero un partido patriótico, el Partido Socialista, perdonad. El Partido Socialista al 4%, con 13 diputados. Hay muchos que dicen que en estas próximas elecciones es posible que no consiga ni ese porcentaje. Para que alguien entre al Parlamento griego necesita tener un 3%. El resto de los partidos, el 2,47, que son más son minoría. Vamos a ver la deuda, que debemos mucho dinero, demasiado. En 1960 Grecia tiene un porcentaje sobre el PIB un 30%. El 80 tiene 34%, es poco. Esto es, es uh, sostenible. Y mira dónde vamos hoy. Del, del 98 al 2013. Empieza el 90 y acaba más de, de 180% del PIB griego. Esa es la deuda. Causas. ¿Por qué llegamos a esta situación? Entramos a la Unión Europea y no podemos competir. Todos los demás son más grandes que nosotros, más importantes. Tenemos corrupción política, es algo que, que ocurre en todas las casas. Industria ligera, no como España que, que tiene industria pesada. Clientelismo, tenemos dos familias además alternando al poder político y cada uno quiere los suyos. Grecia ha sido víctima fácil para las grandes economías, ha sido muy fácil apoderarse de ella. Desindustrialización, dinero prestado, vivimos con lo que nos prestaban. Intereses de ahí que estaban de 9 a 15%, bajaron a 2 o 3%. ¿Esto qué significó? Sobre todo la década de 80. Para cualquier griego, el sueño de la gente del sur es tener una vivienda propia. Y eso es lo que hicimos. Y ahora no, los griegos no pueden pagar los, eh, esos préstamos. Imaginen solo un dato: que hay. Eh, de los 11 millones de griegos que somos, hay eh, 3 millones de griegos que a la, a la hacienda sabes, eh, saben qué deudas tienen, 3.000 euros, y no pueden pagarlo. Ahí estamos, hemos llegado. Eh, un tópico que no pagan. Esto además me molestaba muchísimo todo este tiempo cuando escuchaba a, de los señores importantes políticos de toda Europa Sí, que nosotros vamos a prestarles, pero que cumplan también. Cumplimos, les aseguro. Aquí los datos del Banco de Grecia lo aseguran. Del 1992 hasta hoy, los griegos hemos pagado en impuestos un billón mil millones de euros. Es una cantidad enorme. Además, los griegos cumplen más con sus obligaciones fiscales que los españoles. Y no lo digo yo, lo dicen los dicen eh, los datos aquí que se elaboran. Los últimos 10 años hemos pagado casi 600.000 millones en obligaciones, en impuestos. Solo en 2015 los griegos pagarán 50.000 millones. Más o menos ahí está. Cada año eh, lo que pagamos son 50.000 millones. Somos un país más pequeño que España, no lo piensen como. Entonces, para los sueldos y pensiones se destinan casi 18.000 millones. El resto íntegramente va a la deuda e intereses de, y amortizaciones de la deuda. Ahora vamos a lo que es lo que pagamos para defensa. Casi una cuarta parte de la deuda que tenemos eh, es para armamento, obligaciones de la OTAN, los Juegos Olímpicos que nos han costado muchísimo dinero, sobre coste de obras públicas, etc. Compramos armamento de Alemania y Francia. Compramos eh, submarinos eh, de Alemania y fragatas de Francia. Y les aseguro que durante los dos rescates y todas las medidas que han impuesto a Grecia, ninguna vez la Troika ha pedido a Grecia que, que baje el porcentaje de la defensa. Hay muchísimos españoles, yo recuerdo cuando estaba en la oficina de turismo, que venían a la oficina y me, me decían: Pero vamos a Grecia, vamos a Peloponeso, que no hay carreteras. Digo: Sí, pero tenemos unos aviones de combate para chuparse los dedos. ¿Para qué nos hace falta tanto armamento, eh, armamento en Grecia? Si somos, estamos en el 2015 y somos pleno miembro del paí, de, de, de la Unión Europea, los, todos los varones griegos tienen la obligación de ir eh, dos años al ejército y si no van eh, les persiguen. No puede alguien eh, no ir a, al ejército. Eh, hemos, hemos hecho recortes en educación, en sanidad, en todo, pero este año, con este, eh, último, con este último rescate, nos han pedido bajar 200 millones. Poca cosa. Y encima, tenemos muchísimo armamento, pero eh, algunos datos decían que tenemos el porcentaje igual que Israel. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué, ¿Qué tenemos? ¿Qué pintamos con Israel? Que Israel está en guerras cada dos por tres. Y entonces yo me pregunto... El tema de la defensa de la Unión Europea, por ejemplo, si alguien ataca a España, ¿qué, va a de, qué van a decir Bruselas que es problema de España? Una vez pregunté a un ministro de Exteriores, digo, ¿y si tenemos un problema con Turquía, qué va a pasar? Me dice, apaga la cámara y te lo cuento. Dice, es problema vuestro. Nadie os va a ayudar. No, no estamos en una guerra, pero nosotros tenemos el vecino al lado y les aseguro que en todas las negociaciones que se hicieron, con Turquía, para que entrase Turquía en la Unión Europea, un tema que se había prometido por Alemania y por Francia desde la década de 50 todavía, y Erdogan ha visto que no podía pasar, les aseguro que Grecia jamás ha vetado esa entrada, por una razón, porque si entran tantos millones de musulmanes a Europa, vais a ver qué, te, qué significa tenerlo vecino lo han visto precisamente yo no tenía ninguna pretensión de darles clases de historia, pero para que, que vean hasta hasta 1950 en qué relaciones de vecinos hemos tenido. Nosotros jamás vetaríamos la entrada de Turquía en la Unión Europea por esa razón. Para que nos dejen en paz. Demasiados siglos de guerras, no queremos armamento, queremos vivir en paz, pero tampoco queremos que la Unión Europea no se preocupe de la seguridad de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea y de la inmigración. Por cierto, ven la tele, ven lo que está pasando en las islas esas de Dodecaneso, en Grecia. 100.000 refugiados de Siria. Y escuchando al señor Juncker en una entrevista ayer, que la daba a un periódico alemán, es importante porque se vende mucho, decía... con mucha tristeza, probablemente no había bebido, eh, decía, me da pena, no quiero vivir a esa Europa. ¿Y quién lo decía? Un responsable de una institución europea. ¿Quién o están contando? Él le da vergüenza a esa Unión Europea, pero haz algo. Eres responsable de una institución muy importante. ¿Quién va a solucionar el problema? La solidaridad de, los, de la gente de las islas griegas o italianas, o de la gente que se muere, o creando eh, vallas con, con pinchos, además. ¿Con esto qué consigues? Que nosotros también tenemos una valla en Tracia para que no entren los refugiados de las guerras de Asia eh, y lo que se consigue es que se mate la gente. ¿Cómo puedes parar la desgracia del mundo? Y ahí abajo no han terminado las desgracias. Pues. Se ha, esta Europa de hoy, de 2015, eh, se ha precipitado solamente a servir a sus jefes, que son los mercados, los bancos y los banqueros. Vamos a seguir. Soy imparcial, ¿eh? pero es más claro que otra cosa. Que realmente, y nada más ver el fracaso con mi país, no espero nada, no tengo ninguna confianza. He recibido educación alemana, que sepan, porque nací en Suiza y en Zurich, además, hasta mis 12 años. Entonces, sé perfectamente lo que es el control de todo. Está muy bien. Tópicos sobre los griegos. Trabajamos 600 horas al año más que los alemanes y cobramos la mitad que ellos. Son datos del Eurostat. Ahora, las prejubilaciones. Supongo que habrán oído uh, todo este tiempo que los griegos se prejubilan. Y además, todas las instituciones europeas lo han dicho aquí, los medios españoles también. Pues les explico que en Grecia no existe un sistema de seguridad social único como aquí. Tampoco un sistema de salud pública único como aquí. Para que tengan una idea, yo soy periodista. Yo pertenezco a una mutua gremial, llamámosla así, que es de los periodistas. Tenemos hasta nuestro propio uh, hospital. Yo no, no voy a ICA, que es una pequeña parte de la, de la salud pública. Esto sí que es un problema en Grecia tenemos cientos de mutuas gremiales. entonces cada uno si a mí por ejemplo más de la mitad de mi sueldo me lo retienen yo me puedo prejubilar porque es como un plan de pensiones. entonces la estupidez que están contando por bruselas que dejen de contarlo sin conocer cómo funciona grecia. y luego no tenemos un sistema de salud. De salud. además el gobierno anterior intentando cumplir con todas las órdenes que recibía destrucción por completo lo que eran los centros de salud, la, la atención primaria. Han despedido más de 5.000 eh, médicos. Y ahora el, este gobierno los, los iba a volver a contratar. Bueno, hay una, intentaron hacer cambios en un país eh, que es, esos cambios necesitaban 10 años y, necesit, y, y quisieron hacerlo en dos años. Hay mucho. Pero aunque así funcionábamos antes, ¿cómo funcionábamos? Pero el negocio está en otra parte. Luego, la educación es pública, eso sí que les te, se lo tengo que decir. Hay poquísimas, dos o tres universidades eh, privadas, no se paga nada para matricularse, incluso todos los libros se reparten a los estudiantes. Eso lo digo siempre para chinchar los españoles. Además, el padre de mi hija es catedrático y se lo digo siempre. Digo, ¿por qué alguien para entrar a la Complutense su, su hijo tiene que matricularse, tiene que pagar matrícula? Los griegos viajamos, hablamos más idiomas que cualquier otro pueblo. Nosotros y los suecos, como no nos entiende nadie, y, el y los vascos, es posible, no lo sé. Exploramos el mundo y esa costumbre nos viene de lejos. No han visto de 120.000 antes de Cristo. Vamos a ver ahora la realidad de la cual no hablábamos nunca antes, ni los periodistas ni nadie. Y to ahora todos somos expertos. Pues el mayo de 2010 nos han prestado 110 millones de euros, mil millones de euros. Son tantos que ni siquiera me sale decir mil millones. Bueno, lo que ven, 110, 130, 86. Os, os, os voy a dar, uh, os voy a contar un secreto que me lo contó un asesor del gobierno de Papandreou. Dice, fuimos a pedir para el primer rescate 40 mil millones. Por la noche lo hemos hablado y el día siguiente nos tenían preparados 110 mil millones. Digo, pero cómo es posible? Dice, nos han impuesto el préstamo. Digo, alguien te puede forzar. Dice sí, hay muchas formas. Lo hemos visto estos siete meses gracias a este gobierno que decidió contar muchos secretos y además. Eh, Contar todo lo que estaba pasando en los Eurogrupos, encima un Varoufakis que tenía la manía de grabarles también, gracias a Dios sabemos lo que pasaba. Era una compañía maravillosa, eso sí. Pues vemos aquí, mayo de 2010, 110 millones, tres años, plan de austeridad, no os cuento. Casi nos han destruido, recortes en sueldos y pensiones. Ya verán, cualquier jubilado en Grecia desde el 2010 no cobra las dos pensiones extras. No hay son, solo hay 12 al año, no 14. Y las no existen pagas extras para ningún trabajador, para mí incluida claramente. Encima a mí me han despedido el 2013. Pues eh, bueno, ya vuelvo a trabajar. Pues ya ven aquí. Ah, y además el 2012 no solo nos han dado 130.000 millones, sino nos obligaron a recibir, recibir otros 107.000 millones que se destinaron directamente a la banca, a salvar los bancos. Y, y claro, los requisitos eran el cumplimiento del plan de 2010. En aquella época, además, ni siquiera teníamos un primer ministro, un gobierno, porque teníamos uno en funciones y firmó él. Y ahí se quemó Atenas. Ahí la gente salió a la calle desesperada ya. Y ahora ya vemos, eh, subida del IVA, bajada de pensiones, privatizaciones, etc. Aquí está. Lo ven gráficamente, papá Andreu, papademos y Tsipras. Aquí el único que me molesta en el gráfico, que hay, las, hay cuatro cariátidas, nos falta una que está en el Museo Británico. Es que hemos tenido tanto... Tantas ruinas y les hemos repartido por el mundo. Bueno, es un gráfico de, del periódico ABC, pero me ha gustado, por eso lo he elegido. No me molesta el gráfico, me molesta la orfandad de las cariátidas que están solas. Cuando pregunté hace diez días a un asesor de Chipras por qué firmaron, me dijeron: ¿cómo no íbamos a firmar? Fuimos a nuestros amigos uh, uh, rusos uh, con Putin, uh, todo maravilloso, y nos dice el señor Putin. Eh, si queréis que el gasoducto de la Unión Europea pase por Grecia, pase a la Unión Europea por Grecia, es mejor que estéis en el euro. Dice, vamos a China, nos dicen lo mismo. Si queréis que los chinos compremos eh, el muelle en Pireos, en el puerto de Pireos, es mejor que estéis en la zona euro. Dice, fuimos a todas partes, hemos hablado con todos. Porque este gobierno al principio decía no, rompemos con todo esto y seguimos solos y a ver cómo vamos a avanzar, vamos a pasarlo mal dos años y luego seguimos, ya veremos. Pero claro, luego ha tenido que firmar. Dice él consideró que este acuerdo es bueno, son 86 mil millones y por lo menos se quedarán 35 mil millones que se destinarán para el crecimiento de la economía. Esa es la cosa positiva según él. Pero mire, ahora estamos en elecciones ahora. De todas formas han estado en todas partes, eso sí. Además vemos aquí la foto con Chipras el pasado enero, el pasado abril, perdona. Eh, bueno, la deuda griega. Para que tengan una idea, la deuda española llega a un billón casi, no sé qué, el 908% del PIB eh, español. Ya lo saben esto. No está mal. Se ha duplicado con la crisis. Entonces cada español aquí, bueno, cada vasco debe no sé, tres, o cuatro veces más de lo que debía antes. ¿Os hablan de esto o no? Nosotros lo sabemos perfectamente. Bueno, la Troika controla el, las cuatro de las cinco partes de la deuda griega. La Troika y que son el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Casi el 80% de la deuda griega en el 2009 estaba en manos de bancos privados que pertenecen a siete países de la Unión Europea. Si somos una familia tan grande, solo siete países tenían el 80% de nuestra deuda. Y el secreto está en que solo los bancos alemanes y franceses tenían en sus manos el 50% de la deuda griega y el resto lo tenían el resto poco. Cinco años después, resultados. 9.000 suicidios son datos de la policía. Reducción de salarios hasta 45%. Quita de las dos pagas extras para todo el sector público y privado. Desempleo a 25,6% son datos del Eurostat. Antes de la crisis, como les dije antes, al 7%, uno de, de cada dos jóvenes menos de 30 años está en paro, masiva, masiva huida de cerebros, como lo llamamos, al extranjero, 30% de la población debajo del límite de la pobreza, despidos masivos por cierre de negocios, cierre de la ART, de recesión, caída del PIB, 25%. ¿Se acuerdan de Argentina? En Argentina todos calificaron el 12% de la pérdida de su PIB como una guerra. Entonces, Grecia que ha perdido el 25%, es que esto ha sido una gran guerra. No tenemos bueno, tenemos muertes de, muertos de hambre. De los 200.000 millones del PIB llegó a los 180.000 millones. Si esto es una destrucción, ¿qué es? A ver, eh, aquí están los salarios de la gente que trabaja en el sector privado. Solo les digo que eh, los que reciben menos de mil euros brutos mensuales es casi el 57% de los trabajadores en el sector privado. Mientras cuatro de los 10 trabajadores en el sector privado reciben menos de 750 euros mensuales brutos, ¿quién vive con este dinero? Aquí está. Hay un total de un, 1.681.520 eh, trabajadores en el sector privado. Y ven los porcentajes. Es una vergüenza. ¿Quién puede, ¿Cómo puede vivir alguien con 1.000 euros brutos al mes? ¿Qué significa la mitad de entrar a la casa? Bueno los pensionistas a la calle, los indignados a la calle, Samaras y Venizelos ya no están en, 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 en la política, Samaras se dimitió, se fue, y Venizelos ya no está, no es presidente del PASOK, es una, una chica que su padre ha sido ministro, bueno, ella la han elegido. Esos siete meses el gobierno ha, eh, ha tomado muchas medidas, primero atender a los más débiles, antes si una persona debía 5.000 euros a la hacienda, iban a su casa y le detenían. Ahora el gobierno lo que hizo, una cosa lógica, a mí me parece, utilizó la, usó la medida de 100 plazos. Entonces esos 5.000 que debía alguien, tiene 100 plazos para pagarlo. Hablamos de un 30% debajo del límite de la pobreza. Se reabrió la RT. Eh, Volvieron a contratar el personal administrativo de las universidades y la huelga terminó, teníamos las universidades cerradas. Eh, y algo importante, la ley sobre las emisiones audio, audiovisuales, porque en Grecia todos los canales privados de televisión funcionaban sin permiso, sin ninguna ley, porque jamás ningún partido anterior eh, se ha atrevido a hacerlo esto, precisamente porque los canales, las cadenas privadas les apoyaban. Eh, bueno, la nacionalidad griega para todos los inmigrantes y perseguir los evasores fiscales de grandes fortunas. Eh, ahora os voy a hablar de Alemania, porque es una larga historia. Hemos tenido ocupación alemana del 41 al 46. Es la primera vez que un gobierno griego eh, saca a la luz lo que deben los alemanes a los griegos que jamás, in, eh, eh, que jamás in, han indemnizado. Algo que los nazis... Después Alemania se obligó por, por muchas conferencias de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial a indemnizar a los pueblos que, que han destruido, pero a nosotros nunca jamás, porque somos la peste, no sé. Tesoros arqueológicos que robaron de Grecia, y además hay un catálogo de la Facultad de la Arqueología de la Universidad de Atenas, pero eh, han sido robados, robados. Yo conozco muchas familias, por ejemplo, o um, directores de museos que me estaban contando cómo entraba el nazi y decía, esas cosas me las llevo a mi casa y luego a Alemania. Así funcionaba la cosa. Indemnizaciones, aquí ven los precios, esto es, eh, bueno, lo que se deben porque ya les digo un poco brevemente, porque yo creo que me voy alargando mucho, no sé si les parece, pero no sé, son datos que no, no, no circulan aquí. Hay un préstamo forzado, eso es importante, porque el, los nazis obligaron el entonces gobierno griego a, a darles un préstamo, porque así, así lo quisieron, entonces... Eh, ya vemos aquí, en 1946, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, no se devolvió jamás nada. De ese préstamo forzado que recibieron, que eran 3.500.000 millones de dólares de aquella época, de valor de 1938, eh, solo han pagado dos plazos. Hasta hoy nada más, no hemos visto. Destruyeron la economía griega por completo. Aquí ven, se quedaron con el 50% de, las, de todas las empresas públicas. Y Grecia alimentaba a 670.000 soldados de Alemania, Italia, Bulgaria. Hasta el ejército de Rommel en África lo alimentaba de la comida y venía de Grecia. Robo de monedas de oro, 40 toneladas de monedas de oro, de plata 18, 65 de cobre, y préstamo forzado, etcétera, etcétera. Todo esto, embargos de colegios, de casas. Bueno, esto es una guerra, pero aquí hay robos y, 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 y hubo juicio que jamás ellos han pagado nada. Lo más importante de todo esto son los 89 holocaustos reconocidos durante la ocupación alemana, porque toda Grecia es un holocausto. Murió el 13% de la población griega, 1.125.960 muertos, y de esos 600.000 de hambre en Atenas y en la provincia. Yo tengo familia, yo el pueblo de mi madre se quemó tres veces por los alemanes. Luego mis tíos intentaron, porque fueron a Alemania, a, a pedir, a exigir en Alemania con, con juicios indemniz, cualquier indemnización y les han dicho no, si vuestro Estado no ha reclamado nada hasta ahora, pues se hace ahora. A ver qué van a responder. Y mientras nos deben un billón... De euros, porque el precio actual de esa deuda con intereses alcanza el, el nivel astronómico de, de, de un, billón. un billón. Con un billón nos devolvemos los 36.000 millones con mucho gusto a España y a todos los que nos han prestado, os invitamos a Grecia y todo, pero que nos lo devuelve Alemania. Pero Alemania, ¿qué hace? Nos debe, pero gana 110.000 millones con la crisis griega. Y es importante. La semana pasada, 14 aeropuertos regionales en Grecia pasan a manos de una empresa alemana. El gobierno acordó vender a una compañía alemana los derechos para operar a esos, a esos aeropuertos para los próximos 40 años. Y aquí viene el señor Grob, que es responsable de un instituto para estudios económicos en Alemania, que dice que las malas noticias en Grecia se convirtieron en buenas noticias para las finanzas alemanas y viceversa. El día de la elección de Siriza, en enero, el beneficio automático para Alemania fue una caída de interés de sus bonos del 0,3%. Es un ejemplo. Esto no empieza con, con Siriza, sino mucho antes. Pero aquí dice lo, lo bonito. Dice que con la crisis los inversores no solo huyeron de Grecia, también huyeron de España, Portugal, incluso Italia. Alemania se benefició de todos ellos, pero el mayor beneficio lo obtuvo del país con la crisis más profunda, es decir, Grecia. Con estos 100.000 millones de euros, el Estado alemán ha ahorrado alrededor de un 3% de su PIB en pago de intereses. En otras palabras, si no fuera por la crisis griega, Alemania hoy tendría un déficit fiscal. Negocio redondo. ¿Qué les estaba diciendo? Pues los siete meses de gobierno, así con esto voy a terminar eh, rápidamente, intentaron, les frenaron, les han puesto todas las bombas posibles y encima, de una parte tenían la negociación, de la otra parte, dentro de Grecia tenían que, que legislar, tenían que cambiar muchas cosas. tenía una administración pública que estaba creada, creada con el clientelismo les atacaba por todas partes. Intereses a legalidad. Y el triángulo entre el poder político y medios de comunicación y los bancos les han dado de todo. Ellos han querido modernizar el Estado, salvar a la gente que, que sufría, un gobierno de izquierda, eso sí. Eh, el tema es que con las negociaciones, y esta foto favorita y esta foto también, bueno, los protagonistas aquí, que nos han querido muchísimo. Eh, ayer, cuando, cuando mencioné a unos colegas que iba a estar aquí hoy, y les iba a contar, eh, todos me mandaban mensajes diciendo, por favor, les puedes decir lo que nos han hecho, qué han hecho con nosotros y qué sinvergüenzas son. Pues les digo, que son sinvergüenzas. Y esos señores son protagonistas. Porque el señor Spinelli, uno de los fundadores de la Unión Europea, no tiene nada que ver con el señor Bloom o, o con el señor Schäuble, que el escándalo del soborno que recibió de 100.000 marcos eh, de un vendedor de armas, ya ha circulado, lo ha sacado Spiegel, no lo digo yo. Pues este señor dice que el Grexit tiene que ser la solución. Pues el Grexit va a ocurrir cuando nosotros vamos a querer. Y para mí, personalmente, si alguien me preguntase, yo diría, jamás deberíamos haber entrado en esa gran familia. Si nos hubiesen que tratar de esa forma. Además, la humillación nacional a un griego es lo mismo que a un vasco, porque les conozco, tengo muchos amigos vascos. A un griego no le puedes humillar, porque viene de muy lejos. Y no es que hay justificación. Y además, 50 años de la historia es muy corto tiempo. Cualquier historiador lo dice esto, es un nada. 50 años nos están dando por todas partes. Solo les puedo explicar que el... En 1986, hemos devuelto la última amortización de intereses de la guerra de independencia. Y además, si alguien se fija un poco de lo que es la deuda mundial, se va a horrorizar. Este dinero no existe. Pero hay números de personas que sufren en Grecia y en todas partes. Pues, con esto, ya no voy a entrar en detalles de lo que han pretendido, qué han querido, qué que pasó con las negociaciones. Lo único que, que han intentado es eh, decir que, y demostrar que el caso de Grecia no era una excepción a la normalidad europea, sino era el ejemplo más llamativo de un fracaso de la política de austeridad. Si las medidas las tomábamos, sangrábamos, pagábamos, pero que no funcionaba, que la economía se hundía. Eso es cómo ves los números. Bueno, han conseguido, por lo menos, que, esto se, que todo el mundo hablase de Grecia. Bien, mal, regular, da igual. Además, se formó una eh, masiva, una ola masiva, además de economistas, y ahora el mundo está dividido. Antes, todos hablaban de una única solución, que eran esas medidas concretas del neoliberalismo. Ahora no se habla solo de eso, se habla de más. Pues no les han hecho caso claramente. ¿Cómo les iban a hacer caso? Y además, aparte de la humillación que te decía, el coralito en Europa. Somos Argentina. O no sé. En Europa. Hasta hoy. Yo aquí en España, de mi cuenta, que me paga la RT, puedo sacar solo 6, 6, 60 euros al día. ¿Cómo es posible esto? Y esto no lo, no lo, no lo exige el gobierno griego, sino el Banco Central Europeo. Porque el señor que dirige el Banco de Grecia, como el Banco de España, lo elige el señor Draghi, no lo elige ni el señor Rajoy ni el señor Tsipras. Entonces, si el Banco de Grecia decide el corralito de los bancos, ¿de quién viene la orden? ¿Del Gobierno no? Viene de la Unión Europea, de una institución. ¿Al corralito entonces? ¿Al castigo? Bueno, el Gobierno dimite, ya lo saben, hace unos días. Elecciones. Este señor es un presidente de Nueva Democracia, está en, es en funciones, porque ahora en septiembre van a tener un Congreso extraordinario. Entonces, Tsipras está solo, el terreno es suyo. Porque el señor Mimaraikis, no sé si va a querer ser presidente de Nueva Democracia, antes estaba el señor Samaras, que era el ex primer ministro. Pues este señor es de la Unión Popular, se llama Lafazanis y pertenece a ese porcentaje uh, dentro de Siriza. Que hacía oposición, me refiero que, que se oponía a todas las decisiones del gobierno griego. El señor Theodorakis, que es periodista además, y como les he dicho, más o menos es un partido que se ha creado ahora, es bastante. Este es el señor que, de los griegos independientes, la señora del partido PASOK, el partido comunista, y yo creo que va a morir con este secretario general, porque suele hacerlo si no dimite alguien, es. Y la vergüenza del, del Parlamento griego, que es el amanecer dorado, que después de lo que les, os conté antes, que nos pasó con Alemania, no podemos tener, no nos permite tener este señor al Parlamento griego, cuando tienes un millón de muertos atrás. Pues esta noche, y con esto ya he terminado, me pueden preguntar lo que quieran, eh, esta noche es importante que vayan a ver la película Agora de la democracia a los mercados, que es de Giorgos Avieropoulos. Es un documentalista document, documentalista, sí, griego, lleva los últimos 17 años, yo lo conozco desde que era muy joven y era un reportero ahí en una cadena privada que trabajábamos, y cada, cada cosa, cada reportaje que hacía, lo más sencillo, lo más normal, le daba otro, otro, otro concepto. Lo mismo hace, lleva 15 años en Asia, en África, en América Latina, en, en Europa, haciendo mmm, trabajos excepcionales de, de ese otro mundo. Entonces eh, de, decía cuando cuando estaba en Argentina y dos veces además trabajó haciendo documentales para Argentina, dice nada más ver lo que pasaba en Grecia y decía esto me suena todo 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 eso ha pasado. Entonces pasó cuatro años filmando esa película que se llama Agora. Agora era el sitio donde se reunían todos los griegos ciudadanos y decidían levantando la mano sobre cualquier decisión de su ciudad-estado. Eso es todo. Lo siento mucho que me me enrollo como con las persianas, como dicen. Pero son tantas cosas que les quiero contar y, y, y llevo aquí y además todos los paralelismos los tengo aquí en mis manos. Por eso lo siento mucho, muchísimos datos. Cualquier pregunta yo encantada de responder. Es saquear el país. Y además, en todos los países tenemos los patriotas y los menos patriotas. Porque si la fuga de, de, de dinero han sido casi 70 mil millones de euros, esto desde luego no ha sido mío, yo no tengo ni el, ni el 70% ni, ni el 90%. Pero, ¿qué, ¿qué se dice aquí en España? Que hay una élite, hay un porcentaje de la población española o de empresarios españoles que se ha enriquecido, se ha multiplicado su patrimonio, y otros que están a la calle. Entonces, lo mismo pasó con Grecia. Esos 70.000 millones, imagínese que un ex ministro de Economía del gobierno anterior sacaba cada noche 9.000 euros, porque a los 10.000, electrónicamente, y todo iba para, se destinaba para su hijo. Quiero decir que hemos oído de todo. Esa élite existe en todas partes. Desde luego este dinero no lo ha sacado ni mi madre, que es pensionista, ni yo. Lo ha sacado gente y además somos la quinta potencia mundial de marina mercante. Tenemos muchísimos barcos. Todos estos han cambiado de bandera. Están en Bahamas, están en todos los paraísos fiscales. No se quedan en Grecia, solo tienen el nombre griego. Pues hay una fuga de capitales de 70.000 millones, de muchos patriotas también. Pero hay mucho más dinero. Y el Estado, que lo sepan, Grecia, no sé por qué, tenemos suerte en esto. Tenemos un patrimonio enorme público. Pero claro, no se ha sabido administrarse bien. Porque la Administración Pública siempre tiene la burocracia, no tiene ese concepto y la libertad y la mental de, de, de usar algo bien. Tenemos un patrimonio enorme. Y precisamente eso quiere. Si hasta empiezan a comprar islas, tenemos 3.000, algo podemos vender. No pasa nada. Hasta la Acrópolis. ¿Qué puedo decir? Estoy bromeando porque esto es, hemos perdido una batalla, no hemos perdido la guerra. Y estamos acostumbrados a esto porque, como he dicho antes, 50 años son muy poco tiempo. La historia es larguísima. Aquí estaremos, por lo menos nuestros hijos y bisnietos nos contarán cosas, eso creo. ¿Qué paralelismo encuentra el Chifras? O sea, ¿usted con Chifras, con el Podemos de aquí o con otros, otros para, para estos de aquí de España? La pregunta del millón. Es, es una grandísima preocupación, le aseguro. Llevo aquí, eh, gracias por la pregunta, llevo aquí 22 años, esta es la campaña preelectoral más dura que he vivido jamás. Eh, y más importante también, porque cuando, cuando estás, lo mismo que pasó en Grecia con los dos partidos, cuando estás alternando el poder y ya estás seguro que es suyo, el mañana es este, y, y, luego, y de repente surgen, aunque Sirisa la verdad es que es un partido. Que existe muchísimas décadas atrás, no, no se ha creado del el 2012, tiene una estructura distinta. Hay muchos paralelismos, porque colaboran en la izquierda europea y además Podemos apoya a Grecia y eso es lo que estamos pagando aquí. Precisamente porque, como todos atacan a Podemos, nos 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 corresponde a nosotros también recibimos los palos nosotros también porque de repente mira qué pasa con Grecia que, que tú la apoyas y dale que y estamos todos los días con esto hay muchísimas partes comunes con eh, con podemos y muchas diferencias también sobre todo en la estructura como partidos nosotros siempre agradeciamos cualquier colaboración ¿Por qué no? Además en la Unión Europea Ahí, como sabemos, el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista y luego la Izquierda Europea, ahí colaboran. Yo no veo mal por qué? Pero claro, los palos ahora que recibimos los griegos son 100 veces más. Porque es Podemos que nos apoya. Y es una pena para ambos. Hay paralelismos, sí. Son partidos de izquierda, al fin y al cabo. Por lo menos alguien se preocupa de ese 30% que está debajo de la... De la, de la de la pobreza. Es que yo tengo que contarles que soy terapeuta también, por la mañana, siempre lo contaba, que voy a las ruedas de prensa, escucho a todos los ministros, eh, recibo, leo toda la prensa griega también, todo, estoy informada siempre. Y por la tarde tengo grupos de terapia en la Cruz Roja, soy voluntaria. Y la vida real está ahí. Aquí en la Izquierda Unida el Partido Comunista está, se incluye, pero en Grecia jamás se han querido entrar con Siriza, estar con Siriza. Y el Partido Comunista lo que hace no, eh, eh, no abre su mentalidad. Por ejemplo, apoya a, a Corea del Norte, apoyaba antes a Castro, a China. Se quedaba... Me refiero se quedaba a, a eso, a momentos complicados. No ha querido abrirse. Por eso se creó Siriza. Siriza ha tenido una apertura más grande. Y es una pena. Y Siriza debería estar, si sí, Son partidos de izquierda. Es que la, la izquierda se, 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 se rompe en mil piezas ahora. Porque tienes de un, el Partido Comunista que está ahí siempre, fijo, en el 5%. Tienes a Siriza que sube y baja, sube y baja, y capta. Eh, eh, tiene un mercado amplio. Porque si han visto, el, el Partido Socialista. Se ha hundido, ni va a entrar al Parlamento. Entonces, toda esa parte del centro, que todas la están, li, están ligando con esa parte, entra en Siriza y entra también a los nuevos que salen de Siriza, ahora, que yo calculo un 10% van a obtener, que tienen las mismas ideas que el Partido Comunista. ¿Por qué no están todos juntos? pero no quieren. Esa es la izquierda. Esa es la izquierda. Tanto aquí como allá, en todas partes. Y la derecha, y, y bueno, yo acepto todo. Dígame. ¿Tú qué orgullo crees que el popular tiene ahora mismo Chipras después de su, de su actuación? Lo que pasa ahora es que la gente de izquierda, sobre todo la gente, ese 36% que le ha votado, Exceptuando un porcentaje fijo que eran miembros del Siriza, participaban con el partido, estaban, llevaban años con él, hay una, eh, un gran porcentaje que le ha votado, que ha votado no al referéndum, que ahora está muy decepcionado. Pero esa gente no le da coraje ir con los otros, porque Chipras está solo. Les enseñé las fotos de los opositores de Chipras. Y, y la verdad es que no, es el más popular, tiene un más de 65% de popularidad. Me refiero, hay gente ahora mismo que dice, ¿por qué ha firmado? Porque para nosotros los dos rescates anteriores han sido la peste, no hemos querido. Y el no que hemos dicho era a los rescates, que no queríamos más. Entonces ahora mismo pierde. En esto. El, y están, son cosas que se están. Nada más leer cualquier cosa todos los días. No, se puede, no, no, no os podéis imaginar qué está pasando en Grecia. Mucha tristeza. El apoyo popular, pero el apoyo popular dice: ¿a quién vamos a votar? Por lo menos este en siete meses ha conseguido, con diez leyes que ha votado, y empezó a suspirar un poco Grecia. Y yo no lo digo porque le, le conozco personalmente. He tenido la oportunidad... Este trabajo es una maravilla porque soy la única corresponsal aquí griega en España. Entonces, todos los políticos que venían, los conocía de cerca, todos. Y además, gracias a ser terapeuta, les, les escaneaba enseguida. No se escapaba nadie. Mucho tonto, ¿eh? Aquí, allí, en todas partes. Quiero decir que el sentido común de usted o de usted no lo tiene ninguno de estos. Están en una burbuja, esto lo tienen todos. Después de unos años en la política, se quedan en una burbuja. Yo, cada vez que voy aquí a paneles de televisión, se enfadan conmigo. Porque les digo que han perdido el contacto con la sociedad, la derecha y la izquierda del centro. Y se enfadan conmigo muchísimo. Pues les digo la verdad. Pues quiero decir que he tenido la oportunidad de conocerle. Los últimos tres años viajaba mucho a España eh, y en Portugal. Tenía muchos contactos. Y he tenido la oportunidad de fijarme en él. Y me molestaba muchísimo porque era tan buen chico. Le dabas la mano y, y además se preocupa muchísimo de la gente mayor. Escucha hasta, yo estoy segura, hasta el portero de su edificio que vive en alquiler, además en un, en un barrio normal. Eh, parece ahora que... Yo no sé si votaría Siriza, pero me gusta Tsipras, fíjese. En el, lo que le acabo de decir es la sensación que tiene la mayoría de los griegos. Ahí está. Yo le votaría a él porque confío en él. Es un chico listo y lo ha, lo ha luchado mucho. Varoufakis es otro estilo. Era un niño bien, de familia rica. Tsipras no lo era. Era un chico que viene de, de, de abajo. Varoufakis tenía otro estilo, diferente. Era profesor, además no era político. Y por eso digo, no sé qué pasa con Siriza, pero me gusta Tsipras. Pero no me gusta para nada la señora Jenny Mata ahora que está en Pasok. Esa chica tenemos la misma edad y, y nada. Su condición política es que es hija de, de ministro del, del Partido Socialista. No hablar de la derecha. Este señor es, si pudiese estar todo el día leyendo la prensa deportiva de la Nueva Democracia. Entonces qué hago yo? Si yo tuviese que votar, menos mal que no voy a votar. Pero si tuviese que votar iba a tener un problema. Ahí está el tema y los griegos están así el sentido común es este lo que les por eso hay mucha tristeza la gente no quería que firmásemos un tercer rescate porque si el porcentaje ahora del paro está al 26 y la gente se va eh, la mayoría de los economistas calculan menos de 20 años en menos de 20 años no se recupera otra vez tanto aquí como allí aquí o allí. Es difícil, lo más, que, lo más tarde que se va a recuperar son los puestos de trabajo. Y esa es la pena. Sí, dígame. Hemos visto que en el año 2010 el 50% de la deuda griega estaba en manos de bancos alemanes y franceses. Entonces, digo yo, me pregunto, el rescate... Del 2010 no fue directamente el rescate que pagamos todos los europeos. Exacto. ¿No fue para pagar la deuda que los bancos alemanes y franceses tenían? Buena pregunta. Y, y, y otra. Eh, ¿Por qué Grecia tiene que comprar tantísimo armamento si está en la OTAN? Estamos en la OTAN y además las obligaciones. Pues, entonces, ¿La violación de la OTAN? Sí, en la OTAN. Eh, le explico una cosa. Cuando alguien vende... Eh, nosotros estamos en la OTAN y Turquía está en la OTAN. Cuando alguien vende armas, venden 10 armas a Turquía, 7 a nosotros. Siempre va así. Y somos aliados en la OTAN. Por eso participamos en todas eh, las organizaciones internacionales. Para que nos dejen en paz, a ver si nos protege alguna vez alguien. Pero si solo habrá haber visto el movimiento de nuestras fronteras, ¿qué nos va a proteger? Si pasamos un año, un siglo horroroso y seguimos ahora. Hemos sido los más débiles y seguimos siéndolo. Pero... Entonces, ¿por qué tuvo tantísimo interés en que Grecia entrase en, en la Comunidad Económica Europea? Estados Unidos, porque fue una cabezonería de Estados Unidos. Grecia no tenía motivos para entrar cuando entró, a mi modo de ver y según yo he ido leyendo. Sí, lo, lo que dije antes, que no pintábamos nada ahí, no teníamos hay, que estar. Hay, fue, antes que, que España. Sí. Fue, fue Estados Unidos la que le impuso a la Comunidad Económica Europea que, que Grecia entrase, según mi entender. Pues Estados Unidos ha tenido un porque papel importante en la historia griega. porque por, ellos han por se eso. han preocupado de a instalarnos la dictadura de los coroneles también. Pero, pero... Porque estratégicamente sí. era muy importante Grecia para Estados Unidos. Que no le he oído. Porque estratégicamente era Grecia muy importante para Estados Unidos. Por puesto que sí, no no ha visto el mapa donde estamos, sí. porque antes todos los aviones que operaban a, a, a Oriente Medio o donde sea, los eh, eh, aviones eh, antes teníamos bases militares también americanas, pero los socialistas los han echado y han hecho bien. Y claro, pero siempre se interesa porque Estados Unidos nunca quería que Grecia tuviese influencia de, de Rusia. E, e no les conté que el primer rey, que ha sido alemán, el, el abuelo de la reina Sofía, eh, se reunieron después de nuestra guerra de independencia y que nos hemos matado ahí y han dicho, eh, Alema, eh, no, Alemania, perdón, eh, Inglaterra, Francia y Rusia... han decidido formar un gobierno griego en 1830 y eran la mitad de los ministros de influencia de eh, Inglaterra, la otra otra parte eh, influencia rusa y otra parte, os podéis imaginar qué gobierno era esto, peleaban entre ellos, cada uno intentaba saquear lo que podía y claro, teníamos el rey que nos condujo a Turquía a, a volver a conquistar el sueño, eh, conquistar a Constantinopla pues lo hemos perdido todo. Y qué han hecho todos los guerrilleros que han luchado para la guerra de independencia los metieron a prisión han muerto todos a prisión lo que aprendíamos nosotros como la guerra de independencia griega todos han muerto en prisión precisamente porque siempre los de, extra, los de fuera decidían sobre Grecia sobre todo los americanos esto están no lo digo yo están desclasificados los papeles sobre qué hizo la CIA eh, con, en la relación con eh, la, eh, con la dictadura militar que hemos tenido siete años ellos han decidido el 67 como estos griegos jamás se pondrán de acuerdo vamos a ponerles en orden fijos lo han hecho siete años y le hemos puesto les hemos puesto no sé cuántas bombas y nos hemos liberado Ah nos hemos liberado os voy a contar un secreto eso es periodístico que no salga de aquí. Eh, hace años hablaba con un periodista de Spiegel y me contaba cómo venían en España, Portugal y Grecia, después en la transición, en el periodo de la transición, dinero por parte de Kissinger de Estados Unidos a través de Alemania para financiar los partidos que gobernaban entonces. No, no digo nada más. En los tres países, porque precisamente los tres países salíamos de tres dictaduras. Entonces, Estados Unidos querían meter mano y tener influencia en, en los tres países, y han tenido influencia. Con Constantinos Karamanlis en Grecia, con la transición aquí, en Portugal lo mismo. Yo recuerdo, iba al colegio y recuerdo que Estados Unidos era el imperio, era nuestro amo una cosa parecida. Luego vino Rusia, pero Rusia nosotros la teníamos de siempre, siempre era era por ahí un poder, ahora que no cuenta como poder como antes, porque es más capitalista que otra cosa. Pero sí que va a pasar el gasoducto por Grecia, menos mal. Euros. De ahora. Antes eran 96.000 pesetas, por ejemplo, en el año, en el año 1950. 1991. 91, sí. O sea que en el 91 a mí me despreciaron, me despreciaron... de, 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 las, de lo que ahora está en Grecia con 700 euros, yo me, me quedé con menos de 700 euros. En el año 91. Y ahora nos llegó a mí, Y como yo, todos los que en las fábricas nos echaron al, al paro, a, hubo muchos que a, marchamos con 55 años al paro y a los 60 nos despropiaron el 40%, menos. O sea, nos quedamos con un jornal del 40% menos. Eso ha pasado o estará pasando en Grecia ahora. Y si no se arreglan esas cosas, esta, esto así no va a ir mal todo. Le aseguro que en Grecia, ahora mismo, eh, son eh, los jubilados, los abuelos y las abuelas, que mantienen a las familias de la gente joven que está en paro. Lo mismo que pasa en España. Exactamente la misma imagen. Y les aseguro que hay, eh, no sé si, si aquí se si, si ha conocido más, eh, hubo un jubilado, un señor, que se suicidó en la plaza de Sintagma. Hace, hace tres o cuatro años, era trágico, tenía 77 años, se suicidó en la plaza de Sintagma como muestra de desesperación. porque Y además, dejando una carta, yo creo que un compositor español hizo una canción sobre este señor, precisamente mostrar su indignación eh, de cómo tenía que sobrevivir él, sus nietos, y, y, y con una pensión que en Grecia son 300 euros. Hay jubilados ahora que cobran 300 euros. Dígame usted cómo se vive alguien con 300 euros al mes. Sí, perdón, sí. Como, como decía antes eh, y como expliqué lo que pasó con, con uh, Alemania, eh, es la cuestión de, de compra de bonos. Y eso es lo que hicieron. Yo no soy economista para explicárselo bien, pero eh, a partir de cierto momento los bancos alemanes y los bancos franceses ahora mismo no tienen esa cantidad, porque lo que, eh, lo que se preocuparon, eh, bueno, que, que, que han previsto, lo han hecho a posta, es quitar del medio todo lo tóxico que habían recibido de Grecia. Lo han repartido por ahí. Pero yo le digo el 2009, cuando ya empezaban a, a obligarnos a prestarnos. Cuando esto ya se convierte como algo tóxico, ya lo quitan de sus manos. Eso se hace, se hace todos los días continuamente, ¿no? No queda ya. ¿Perdón? ¿El primer con nuestro dinero fue para quitar la deuda Claramente, claramente. Desde luego le aseguro. Que dinero al Estado, a, los, al, a cada griego, no llegó, ni al crecimiento de la economía. Al segundo rescate, además, destinaron 107 millones, otra vez, para los bancos. Y ahora también. Lo primero que se hizo ahora, es, con la cantidad que recibieron la semana pasada, era destinar 10.000 millones a los bancos, otra vez. ¿Cómo? Sí, sí, los bancos griegos que pertenecen al Banco Central Europeo, son, son entidades privadas. Todas y a esas entidades privadas participan accionistas de toda Europa, que no participan po, pocos griegos están en esos bancos griegos. No sé si lo siento mucho que, que me, lo de economía para lo mío me ha costado horrores aprender esos años, pero gracias a la crisis yo creo que ya puedo entender cómo es el juego, porque de ser de ciencia política y psicología es un poco algo complicado de entender este mundo. Pero yo prefiero el otro mundo. Es ¿eh? según cómo ve alguien los datos. Como me contaba Yorgos Avieropoulos, que tiene la película esta tarde, en Ghana, el Fondo Monetario Internacional, el país de Ghana en África, eh, va volando, cumple todos los objetivos, Ay, perdón. los objetivos va fenomenal y están muy contentos porque la economía evoluciona. Pero claro, para cada 100.000 habitantes corresponde un médico y a los niños les dan clases debajo de los árboles. Ahí está el tema. Depende de qué números miras, los números de la economía que va volando o los números de los niños eh, debajo de los árboles y la gente que no tiene un médico. Pues lo mismo que en España, se cumplen los objetivos. Yo veo al señor Rajoy y está feliz, lo puedo comprender porque la economía, los datos oficiales van bien. Y luego, los otros números que me vienen a mí a la Cruz Roja, ¿dónde están? No están, son personas. Esa es la Europa de hoy, ahí está la diferencia. No sé si hay otra pregunta o... Sí, sí eh, que quería preguntar. Eh, ah. A ver, ¿cuánto de mal ha venido la existencia de Podemos de cara a la ¿Cuánto? negociación de esto? ¿Cuánto de mal uh -huh. a Chipras? ¿Y cuánto de bien le puede venir eh, un hipotético cambio de gobierno en el cual esté eligido pues, Pablo Iglesias? o ¿De ¿o mal? Qué? Nada mal. Nosotros estamos agradecidos del apoyo de Podemos. Pero esta negociación ahora mismo no ha sido igual a la hora de la fuerza que ha tenido Grecia en, en y además, las conversaciones, porque, porque decían si 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 a los griegos se les deja esto eh, cuando si viene España que es mucho más grande pues esto van a hacer un frente común y evidentemente han tenido menos margen de negociación entiendo eh, eso es lo que yo entiendo eh, la verdad es que Podemos y Siria han molestado muchísimo a Bruselas muchísimo y me parece muy bien porque ahí que estás, con una línea fija, que solo hay esto, no hay alternativa. Y aparecen los otros, que dicen que hay alternativa, vamos a mirar otra solución. A ver si este modelo no funciona, vamos a utilizar otro. Si somos una familia, si estamos todos juntos. Eh, ellos sí que han molestado, y Pablo Iglesias molesta mucho. Encima, que es el eurodiputado que interviene más veces que cualquier otro. Si alguien se fija en su ficha, no fast, está fastidiando todo el Parlamento Europeo todos los días. Lo digo en un buen sentido, que está trabajando, está curando. Pero esto molesta. Porque a nadie que están las cosas bien, están no quiere que le molestes, que le toques lo bien um, arreglado, lo bien... No quiere que lo molestes. Pero cuando tienes gente, yo de una cosa estoy eh, completamente desacuerdo con el neoliberalismo. No hablando políticamente. Es porque no se atienden las masas, la gente que sufre. Esto no lo acepto, no lo tolero, porque mi conciencia política es el humanitarismo. Y punto. Si veo que alguien se preocupa del, del abuelo que se suicida, ahí estaré. Pero si le importa solo mirar a los números y a su yate y a su, uh, a su, a su casa o preocuparse, so eso no me interesa. No tiene nada que ver con mi vida real, por eso. No sé, si yo tuviese un. Si fuese una armadora, de las. Eh, tuviese yo tantos barcos en Grecia, no sé si me preocuparía esto. Pero no estoy en esa condición. Y seguiré luchando para la otra condición, de que se fijen a las personas. Que esto se olvida. Bueno, hablando de, de esto en Vitoria es un poco exagerado, porque recuerdo hace unos años, no sé si es verdad, que Vitoria con Luxemburgo eran eran las ciudades con el uh, uh, ¿cómo se dice? el estado del bienestar más alto en Europa sí eran datos uh, de Eurostat creo que tenéis un nivel de vida muy alto y esto se nota en la ciudad eh, tenéis suerte de vivir aquí no sé si hay más preguntas o si ya estáis cansados no sé yo puedo seguir hasta no sé no sé cómo los organizadores aquí me van a echar, ¿no? Sí, bu ¿No? buenos días. ¿Dónde está? Eh, Dora. Ah, vale. Bien. Sí. Eh, no hace mucho tiempo leí en una revista una entrevista eh, a una colega suya, Ana Navarro. ¿Le suena? ¿Cómo, cómo? Ana Navarro. ¿Ana? Navarro. 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 Madrileña. Uh -huh. Enamorada de Grecia. Y comentaba. Eh, es por. Eh, hacía una mención a cómo eh, antiguamente, antes de Cristo, los persas estuvieron a punto de entrar en Europa. Y ella. ¿Y los otomanos posteriormente, que llegaron hasta Viena? Sí. Es que ¿Y? somos un escudo maravilloso. Y ella hacía una mención de que gracias a Grecia, Ay. que paró la entrada de los persas. Europa tenía que agradecer mucho a Grecia. ¿Qué me cuentas respecto a esto? Ay, ¡Qué maravilla! Me encanta. Y yo soy una enamorada de arqueología y de historia. Por eso hablar de números me, cuenta. me, me cuesta, pero sí, es así. Lo que decía antes, eh, que los persas lo intentaron tres veces con nosotros, no, no hubo forma, entonces ya se fueron. Y luego, claro, los conquistó Alejandro Magno y claro los persas eran una civilización importante esto no lo Y Mesopotamia yo adoro esos esos territorios y donde sabemos que donde hubo un río siempre había civilización en Mesopotamia estaba entre dos ríos estaba es una maravilla el mundo es una maravilla la historia es una maravilla y nos tenemos que mirar y leer historia y luego ya con los otomanos el Imperio bizantino duró 1054 años eh, hasta la conquista de Constantinopla. Les aseguro, porque nosotros eh, en la educación media eh, eh, recibimos muchísima información sobre el imperio bizantino. Aquí no se hace, lo sé por mi hija, por eso lo digo. Entonces, yo he visto que ha sido todo el imperio bizantino ataques de los árabes, ataques de los árabes, ataques de la gente del Oriente, siempre luchando contra. contra la gente que quería llegar hasta Europa. Entonces, siempre ha sido un escudo el imperio bizantino y Grecia también. Somos este cachito ahí. Bueno, tenemos importante papel en los países balcánicos. Saben perfectamente que las guerras mundiales empezaron por los Balcanes. Es que somos territorios complicados, pero estamos en el 2015, no hay guerras ya. Que dejemos de pagar para armamentos. Pero ¿cómo puedes decir eso para el primer negocio en el mundo, que es la venta de armas? Y eso no importa a nadie, y vemos lo que pasa en Siria. Sí. En las negociaciones, Chifras, ¿qué cosas ofrecía? Y que siempre, porque yo siempre me he quedado con la imagen de que siempre decían medidas insuficientes, siempre les parecía que eran medidas que no servían para nada. Por ejemplo, Chifras, hablando del armamento, ¿propuso en algún momento la disminución de armamento? Por supuesto. El... Por supuesto que sí. Pues Chipre sí. Yo solamente recuerdo el ministro de Economía de Eslovaquia que decía que sí, que Grecia tiene que cumplir, además tiene que cerrar, no reabrir la RT. Digo, ningún griego ha ido a Eslovaquia a decirle lo que tiene que hacer en su casa. Quiero decir que le trataban como un perro. Así de claro. Le trataron... Además, yo me fijaba en todo porque ten, tenía la posibilidad de tener todos los papeles de la negociación, porque procuraba tenerlos. Y luego veía que las fuentes de Bruselas sacaban. Decían, es que no estamos muy contentos porque no nos ha llegado el fax o no nos ha llegado el email por parte de Grecia. Pues cada vez que Tsipras mencionaba... La lista Lagard que llamamos nosotros, que es la lista Falciani, se ponían los pelos así, miraban hacia el otro lado y no querían escuchar nada, precisamente porque es el poder económico griego y nadie quería que les tocasen. Para eso no se preocupaban. Pero cuando venía la señora eh, eh, de, del Fondo Monetario Internacional, decía, no, 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 tenéis que despedir mm, 30.000 personas más. Sin importar qué personas y cuánto cobraban. Los sueldos en la administración pública griega son casi eh, en total con, con todo, con, uh, con los ayuntamientos, todos son 800.000 uh, 800, personas que trabajan en la administración pública, de los 11 millones. Es eh, algo del tema, pero sí que voy a, a responder. Tsipras eh, proponía algo importante desde el primer momento y es algo que lo tenemos que. Tener en cuenta todo, y yo insisto mucho en esto, porque creo mucho en esto, una conferencia internacional sobre la deuda, no la deuda griega, la deuda de todos los países. Ahora mismo, si Grecia tiene los trescientos tantos miles de millones que debe y España tiene un billón, Italia tiene el doble que España, Alemania es la primera en Europa que tiene una deuda enorme, Francia lo mismo, China, ven qué pasa esos días con China. China y Estados Unidos, y en Estados Unidos, ¿saben cómo solucionan el tema, solucionan el tema de la deuda? De ¿Sacan más dinero? Entonces, es increíble lo que está pasando. Si no hay una conferencia internacional, solo, solo mirar a alguien los datos de la deuda en, eh, en todo el mundo, se va a quedar sorprendido, porque no es Grecia la que. Entonces, Chipras pide esa conferencia internacional. Hablar sobre la deuda de todos los países. Es una burbuja y se va a explotar algún día. Por ejemplo, lo que usted debe ahora, el doble o el triple de lo que debía antes de la crisis, que a cada español le corresponde una cantidad que debe. ¿A quién lo debe? No lo sé. A los acreedores, como nosotros, a los griegos. Todos debemos dinero que jamás hemos gastado. ¿Cómo se ha creado este dinero, esa deuda? Bueno, eso es una parte. Luego, lo que pedía eran medidas especiales, proteger ese 30% de los... De la población, que estaba debajo del límite de la pobreza, que nadie se preocupaba de estos, que eran esos abuelos que salían a la calle. Yo nunca he visto escenas más crueles de ver gente mayor con la bandera griega, además, que nunca jamás habían bajado a la calle. Y esto duró muchos años. En, en Atenas estaban eh, continuamente en manifestaciones, gente mayor. Y muchas más cosas. de Lo que consiguió. Y lo, cons lo consiguió, además, no, no, esto no se puede, no se puede decidir, los 100 pagos, lo que lo que decía antes, que si tenías 3 millones de griegos que debían 5.000 euros, te detenía la policía, y Tsipras viene y ofrece la posibilidad con los 100 plazos, le han dicho que no puede eh, eh, esa medida. Eh, ¿Por qué? Si esto significa que quiere estar recaudando dinero. No, 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 porque se considera como, eh, ¿cómo se llama?, eh, una reacción unilateral que como no lo han dicho ellos no se puede y como ayuda a la gente pobre tampoco se puede qué significa esto esto me parece un cinismo a mí me parece cinismo porque gracias a esto no se puede imaginar el dinero que entró a las arcas del estado gracias a esa medida esos últimos tres meses nadie lo esperaba porque la gente no podía dar de golpe los tres mil que debe o cinco mil lo hace a cien plazos, pero poco a poco así se llenan las arcas. Es que es un sentido común. Lo mismo que hace aquí veo muchísimas mujeres. Supongo que hay muchas amas de casa. Saben calcular lo que debo y lo que tengo que gastar. Y esto lo sabe cada griego lo que tiene que hacer. Un poco ordenar el país. Eso es todo. Es un país pequeño. Sí, hola. Aquí arriba, arriba. ¿Dónde? Igual nueve. No ah, vale. Hola. Hola, yo quisiera no, una bueno. pregunta muy directa y concreta. Si, según su opinión, eh, la mejor solución para Grecia era aceptar este rescate o, por el contrario, era más beneficioso salir del euro. Ya está. Pregunta del millón también. Porque si yo, si estuviese en Grecia, votaría no a la propuesta. Eh, pero claro, hay un pequeño problema. Salimos del euro. ¿Cómo se hace esto? Si el control de los bancos lo tienen ellos. Han visto el corralito. Entonces, lo que tenemos que hacer es de repente olvidarnos de un día para otro que no vamos a tener nada de dinero. Petróleo tenemos. No tenemos problema de que no vamos a recibir petróleo. Vamos a pasarlo mal dos años. Pero ¿quién lo garantiza eso? ¿Que van a ser dos o no van a ser quince? No se sabe cómo se podría hacer esa transición. Entonces, yo le he dicho el no. Pero a la hora de firmarlo... Digo, si no es capaz de negociar ese dinero que ha cobrado, porque le han dado unas condiciones mejores que antes, que no tiene que cumplir unos objetivos duros para los próximos tres años, tiene ese margen para movilizar la economía, lo puede hacer. Pero claro, se tiene que reelegir, porque al momento que lo ha firmado, ha perdido una parte de su partido. Ahí está el tema. Ahora, va, va, si va a ganar... Con alguien tiene que colaborar, tiene que encontrar que no sea. Tenemos ahí que no sea alguien que le apoye que no le ponga, no le ponga trampas. Eso hablando de Chipre, si sale Chipre, si Siriza. Y eh, yo, después de ese trato que nos han ofrecido y este saqueo que hemos vivido, y saqueo otra vez, una tercera guerra mundial, el objetivo del enemigo era Grecia. Este saqueo, después de este saqueo, yo diría que no, que saliésemos. Y no lo digo yo, lo dice mi madre, que tiene casi 80 años, que ha nacido antes que viniesen los alemanes, y me dice: Esto sí si es una guerra económica, pero no nos rendimos. Si lo dice mi madre, que tiene 80 años, yo no tengo miedo. Y vive en Grecia. Y mi hija también vive en Grecia. Y yo aquí. En el paraíso, lo digo sin, sin broma, que aquí no se ha sentido la crisis. Y lo digo, y si alguien está en paro y ahora me dice, ¿pero qué me dices? ¿Qué nos dices? Es así. No os podéis imaginar el clima, lo, lo que está ocurriendo en Grecia. Aquí no se ha sentido ni lo más mínimo. Quiero decir que aquí se está pasando una crisis de lujo. En Grecia la desesperación es completa. Porque soluciones no hay. España tiene una economía grande y fuerte. Y se puede recuperar. La gente en paro no. Lo que pasa es que es otra forma, además de, admin, de administraciones, otra forma. Funciona, eh, los, dos, los dos estados tienen muchas similitudes y paralelismos políticos más. Sociales también a veces, pero son diferentes a la estructura del estado. El sistema de las autonomías a mí me encanta aquí. En Grecia tenemos 5 millones de griegos. Si somos 11, los 5 millones viven en Atenas. Todo el resto no existe. Es como Portugal en Portugal. España funciona mucho mejor. Tiene crecimiento en todas las ciudades. Yo conozco hasta el último pueblo, los pueblos blancos de Cádiz hasta Galicia y todo. Pero ves crecimiento en todas partes. Hay problemas, pero no, no es Grecia. En eso estoy de acuerdo como argumento que España no es Grecia y que se utilizaba. Pero no estoy de acuerdo con el, la continuidad de la frase que siempre se acompañaba y que por ciertos partidos que me molestaba muchísimo, que tienen que cumplir, si los griegos cumplen más que los españoles. Pero esto no lo contaba el señor que lo decía. Y además otra, otra queja que tengo que... Eh, no sé si hay algún votante aquí del Partido Popular, pero yo... Me, me he quedado llorando un día que escuché al señor Margallo diciendo, un, en la campaña preelectoral europea, diciendo que si no fuese por el dinero que hemos dado a los griegos, os subiríamos las pensiones. ¿Cómo puedes decir cosas semejante? Yo llorando diciendo, llamo ahora mismo al Partido Popular y les pongo todos. Pero claro, a los de la embajada me dicen que no, <laughs> mejor que no, pórtate un poco. Cómo, ¿Cómo puede contar eso? Además, estaba en un pueblo, recuerdo, en una, en una ciudad con poca, eh, poca gente. Digo, ¿cómo les puede decir esto a, a, a la gente que tiene? Esto a mí me parece cinismo político. Esto no es mensaje. Encima ahora va a ir a Grecia. Voy a avisar al Ministerio de Exteriores, que este siempre lo estaba diciendo. Y muchos más contaban y luego lo... Y luego eran, tenían un discurso más suave. Eh, yo no tengo nada contra el señor Rajoy. Es un, es un hombre muy simpático, de cerca, de verdad, de compañía. Pero bueno, le ha tocado lo que le ha tocado. Pero que, que me, me horroriza cómo se puede utilizar todo cuando hablas de personas. Y yo esos mensajes los veo, los, los tengo todos los días aquí. ¿Qué me van a decir por eso? Cuando nos devuelva a Alemania el billón que nos debe, os lo vamos a dar todo con todos los intereses. Además, devolvemos siempre el dinero, como han visto. Un billón en 20 años es mucho dinero. Y todo, de los 50 millones del año, la mitad va a pensiones y sueldos y todo el resto va a la deuda. ¿Qué nos queda un año un duro más para crecer? Pues. Sí, aquí, aquí, izquierda. Ah, sí. Derecha, ah, mía. Hola. Eh... <laughs> Yo a la izquierda. Vale. Muchas gracias por tu por tu exposición y por tu valentía en decir las cosas tan claras. No más me que, va a despedir nadie más, qué más. más? más me prejubilo, además, si quero. Tengo el derecho. Escucha, mira. Sí. El, creo tú me dirás si es en tu opinión estoy equivocado o no que el gran error de conjunto es El no darnos cuenta de que ningún Estado europeo es autónomo. Ni España lo fue hace cuatro años, porque sonó el teléfono de Obama y de Merkel y le dijeron a Zapatero quieto ahí, modifica el artículo 135, en, en nada, en ocho días lo hicieron, ni es posible. Ahora bien, que en Grecia han tenido los cojones, hablando claro de darle una patada con el ganando ese referéndum al otro, que nos quiten lo bailado. De verdad. Gracias, me gusta. De verdad, de verdad. Has, hay que tener valentía para enfrentarse a ese gran poder. Ahora bien, mi opinión es que la, la escisión que se está provocando estos 35 eh, compañeros de, de izquierda eh, se equivocan que tiene razón, pienso yo modestamente, cuando dices que fuera del euro no se puede librar esa batalla de la unidad, porque no puede ser el Estado griego, ni el italiano, ni el francés, ni el español, mientras no nos demos cuenta que es necesaria una unidad de todas esas clases populares de izquierda, incluso si se puede convencer que va a ser muy difícil, pero lo que se pudiera a sectores socialdemócratas, etc., es imposible. Estamos en un mundo unipolar. No existe aquella, con todas las críticas que quieras, pero aquella poderosa Unión Soviética. China mira a las puertas de qué crisis está. Hoy en día sería imposible un tratado como el que firmó Khrushchev para que, retirando los misiles de Cuba, se cumpliera la no invasión de Cuba el resto de la historia. Ya sé que la han bloqueado, la han embargado, pero hoy sería imposible. Hay un mundo unipolar, un mundo que además se recupera vertiginosamente y se permite chulearnos a todos con la bajada del petróleo porque están explotando a través del fracking, están explotando enormes cantidades de, de petróleo y por lo, más, por lo tanto tiene una gran autonomía. Insisto, ni Grecia, ni España, ni Italia solos, solo hay una alternativa. Pero mientras tanto, enhorabuena por el no en el referéndum. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esto sí que es, es importante porque era cuestión de orgullo. Yo creo que mucha gente ha votado no, porque si alguien ha leído cuál ha sido la pregunta, mi madre necesitaba que se lo tradujese, porque ponía... En era, la mitad de estaba en inglés. Si estás de acuerdo con los artículos tal, tal, tal del acuerdo, no sé qué, no sé qué. Me di, ¿Qué es todo esto? Digo, mamá, es el, las últimas propuestas de Bruselas. Que no, que no quiero. Vale, vota no. Así ha sido. No ha sido una propuesta clara. ¿Queréis que estar en la zona euro? No, que no. La pregunta no ha sido esta. Y aquí yo escuchaba la prensa y llamaba diciendo, pero ¿cómo podéis preguntar eso? Nadie pregunta. Si, quiere, si los griegos quieren estar fuera o dentro del euro. Están rechazando la propuesta de Bruselas, de los acreedores. Esto ha sido. Pero claro, como Varoufakis, yo supongo que era uno de los que redactaron esto, que habla perfectamente inglés, pensó que, que, que todos sabíamos, pero ponía hasta punto fin, todo, todo, todo con todos los detalles. Como, como si alguien firma un contrato con un banco, con, lo ponía todo. Nadie entendía, pero bueno. Ya, yeah, el, el referéndum yo creo que era más cuestión de orgullo que otra cosa. Porque eh, estamos cansados, se, nos sentimos manipulados, humillados, que esto es muy fuerte para un griego. Porque somos muy orgullosos, a la hora de pagar, pagamos, y a la hora de bailar, bailamos también. Y hacemos el OPA y los tópicos esos de los griegos. Porque. Nada, nada más ayer viniendo hacia Vitoria, me paré ahí a tomar un café y veía las castañuelas, los, los toros, no sé qué, digo, es que nosotros tenemos esos soldados con las falditas, cada pueblo vende lo suyo. Vale, nosotros bailamos, tenemos el zorba, somos todos un zorba. A la mayor destrucción, si habéis visto la película, empezamos a bailar y seguimos, porque nuestra historia está jodida, perdón por la expresión. En toda nuestra historia no tenemos otra cosa. Y además, somos defendemos siempre, no atacamos nunca, no hemos provocado ninguna guerra, menos el rey y este por eso hemos echado luego la monarquía y nos hemos liberado. Hemos tenido un referéndum y los griegos votaron no a la monarquía. Por eso el señor Constantino, que es el hermano de la reina Sofía, no es rey de Grecia porque le hemos echado todos los griegos que durante el siglo XX la monarquía en Grecia no hizo otra cosa que fastidiar las cosas. ¿Por qué? Porque no hemos tenido a la reina Sofía reina en Grecia. Hemos tenido a su hermano, que era el tonto. No, se notaba esto desde que eran jóvenes. Sofía era la firme, la seria, y el hermano y la hermana pequeña eran un desastre. Nos ha tocado el tonto. Así decíamos siempre. Y yo les digo, Sofía, que está bien, bueno, tiene un buen nombre en España, que es profesional realmente, pero... ¿Los otros? Un desastre. Nos ha tocado el peor. Bueno, habéis tenido suerte. Cuando vine a España por primera vez y entraba a los taxis, me decían gracias por la reina España, por la reina griega. Y yo decía que no es griega, es alemana. <laughs> Pero me miraban luego entendí el papel. Además la conocí en varias ferias por ahí, apoyando Grecia. Bueno, me salgo del tema, solamente que gracias. Siempre algo del tema y además ahora no sé si he respondido lo que me han preguntado, si he contado otra cosa, estoy más perdida que otra cosa, si alguien me quiere poner un poco, no sé, mira, ya han venido, dicen que, que tengo que terminar. Esta noche estaré también en Agora, que merece la pena que lo vean esto, porque es un trabajo excepcional. Bueno, gracias. ba, mi esker guzti hori zuen parte hartzeagatik, mi esker dora, dora ja Andreari bere, bere gatik eta bere implikazioa gatik. E, Juan Mañolen bakarrik gogorara zi, erratzaldeko zeiretan, e, kanpoko argazki erakusketaren bizitagi datua izango dela gaztelaniaz, e, gaurkoan edu Poncezekin, euskeraz ostegunean, ordu berean, zeiretan uste dut, Eta sortzietan, bueno, berak komentatutako agora filma izango dugula, Macriander eh, en Ilus Quiñequín y Ori Nada, darle las gracias a, a Dora por, bueno, por toda su entrega, ¿no? por haber respondido a todas las preguntas y simplemente recordaros que esta tarde, a las seis de la tarde, eh, quedáis invitados a la visita guiada eh, de la exposición fotográfica con los comentarios y de la mano de, de quien mejor que de Duponces, Ponces. ¿no? Si estuvisteis ayer, pues pues ya sabéis. Y después a las 8 de la tarde tenemos otra cita en los eh, cines Florida para ver el documental Agora y para hacerle las últimas preguntas a, a Dora. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. gracias. ¿Seguro? Es que no...